buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy estoy súper entusiasmado porque os traigo en primicia el nuevo agente que va a llegar con el episodio 2 de Valorant. Se llama Yoru y tiene unas habilidades únicas para volver locos a nuestros enemigos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver sus habilidades. ¡Let's go! Y vamos allá con el primer vídeo del día de hoy. Sí, hoy va a haber dos vídeos también mañana sobre el nuevo agente. Y es que es una auténtica barbaridad, chicos y chicas. En este primer vídeo lo vamos a analizar en profundidad. Vamos a ver todas sus habilidades y las interacciones que tienen también con las habilidades de otros agentes. Así que vamos a empezar con los pasos, chicos y chicas. Como sabéis, estos pasos simulan el sonido de, bueno, que alguien está caminando por esa zona. Por lo tanto, el enemigo se volverá loco diciendo, vale, están viniendo por aquí, están yendo hacia allá, ¿qué está pasando? Tiene una curiosidad y es que con el clic derecho podemos dejar las huellas en cualquier parte del mapa y da igual lo lejos que estemos, que la activamos con la F para simular que estamos en esa zona. Vale, a partir de aquí, ¿qué interacciones tiene con habilidades otros agentes? Vais a puto flipar. La rumba de rey, chicos y chicas, detecta las huellas y explota. ¡Wow! Eso me parece una barbaridad. Por lo tanto, las reyes enemigas van a pensar que han explotado a una gente y que estará muy tocado. Vamos a ver ahora con el cable y cárcel de Cypher. Exactamente lo mismo. El cable detecta, chicos y chicas, las huellas. El caso es que tienen que estar el cable bastante bajo, ¿vale? Si está en una zona media, no lo detecta. Y la cárcel de Cypher, como estáis oyendo, hace sonido. Por lo tanto, chicos y chicas, este agente va a volver loco a los centinelas. Porque ahora vamos con Killjoy. La torreta también dispara a los pasos. Menuda tanta barbaridad. Y por supuesto, también detecta el robot alarma a los pasos. Este es un agente que para contrarrestar a Cypher y Killjoy viene muy, muy bien. El primer agente que de verdad les pone en puros aprietos. Yo, por ejemplo, con Cypher sí está Jet, eso de que puede romper los cables, pero esta agente, como digo, va a volver locos a los centinelas. ¿Se puede destruir las huellas? Sí, chicos y chicas. Por ejemplo, con los nano enjambres los puedes destruir, como estaréis viendo, pero no todas las habilidades las destruyen al momento, porque el veneno de Viper no lo hace. Así que depende del daño que tenga la habilidad de la gente. Porque, por ejemplo, si ponemos la habilidad que más daño hace, en este caso sería el Molly de Brimstone, es una auténtica barbaridad lo rápido que se destruyen las huellas. Ahora vamos con el slow. Y es que, como veis, también se ralentizan los pasos. Por lo tanto, Sage va a ir como se va rompiendo el hielo y significará que está por ahí cerca. Cosas curiosas que se pueden hacer en mapas. En la puerta de Vayne, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, suena como si se dropease un arma. No sé si lo van a cambiar, yo la verdad lo cambiaría como si fuera un agente, pero bueno, básicamente que sepáis que se puede abrir la puerta. O también, una vez estáis en el teleport, ponéis las huellas con el clic derecho y luego las activáis. Por lo tanto, una habilidad, chavales, que es muy, muy buena y vale 100 créditos. Puedes comprar hasta 2. Vale, ahora vamos con la flash. Simplemente deciros que es una flash que es obligatorio que rebote contra una superficie para que explote. Si no rebota con ninguna superficie, explotará, por lo tanto no flasheará. Y cosas interesantes, se pueden hacer un montonazo de pop flash, chavales. Y si la tiras a tu espalda, ten cuidado porque te flashea un poquito, ¿vale? Porque estuvimos testeando esto, te va a flashear un poquito al enemigo, evidentemente, completamente. Pero vigila eso. Una flash que, como digo, te permite un montonazo de posibilidades. Así que es una flash muy, muy interesante que cuesta 200 créditos. Ahora vamos con el teleport, que es la habilidad que viene con el agente, es la habilidad única. Deciros un par de cosas. Se puede destruir, ¿vale? Si veis que el Yoru enemigo activa la E, la puedes disparar. La velocidad que tiene la E es la velocidad de un cuchillo, ¿vale? Así que, por lo tanto, si queréis escapar de una ultimate de Killjoy, que sepáis que es más o menos la velocidad para que no os explote la cara. Y también deciros que se bloquea cuando llega a una esquina. ¿Esto qué quiere decir? Que si es una superficie plana, seguirá moviéndose. Interacciones, chavales. Deciros que no se puede poner ni en el dron de Sova. Tampoco se puede poner en la rumba de Reis. Así que no lo intentéis. La torreta no puede detectarla. Así que lo sepáis. El cable de Cypher tampoco, pero
Pero atención, la cárcel de Cypher sí hace sonido, así que cuidado con esto. El slow más de lo mismo sí ralentiza al teleport, así que la Sage enemiga oirá cómo se va rompiendo el hielo. ¿Y qué posibilidades puedes hacer en los mapas? Pues por ejemplo en Ashen he hecho esta tontería de que tiro el teleport, luego cierro la puerta y luego me puedo tepear. Seguramente hay un montonazo más de cosas. Por cierto, para la gente que lo intente, si queréis hacer el busteo de Sage en la zona de main y tirar el teleport por arriba, no se puede, ya lo hemos intentado. Y por último, en la puerta de Vayne, evidentemente se puede tirar el teleport. Y una cosa curiosa que he visto, que es una especie de bug, no sé si he traído el clip, pero básicamente se puede atascar en la puerta de Vayne y quedará abierta. Esto me parece una auténtica locura, seguramente lo arreglen. Y por último, chicos y chicas, vamos con la última. Y tiene 7 cargas y básicamente eres invulnerable. Y básicamente eres invisible e invulnerable, lo cual significa que no te pueden matar y además ganas un extra de velocidad. Te mueves muy, muy rápido. Ahora vais a ver cómo el enemigo vería a un Yoru cuando utiliza la ultimate. He de deciros que si estás muy cerca en la pantalla, se te vuelve un poquito, bueno, es como que se te mueve y una vez lo tienes a corta distancia lo puedes ver perfectamente e incluso bloquear. De hecho, bloqueamos a un Yoru en garaje de Haven y me, bueno, fue bastante, bastante gracioso. Interacciones, chicos y chicas, wow, la flecha de Sova. Si te clavas la flecha de Sova y luego activas la ultimate, chicos y chicas, vais a ver cómo la flecha se va moviendo. Esto me parece una auténtica barbaridad, me parece muy, muy gracioso. Con el dron de Sova no pasa eso, chicos y chicas, básicamente al principio te spotea y ya luego desaparece porque es diferente, como sabéis, a la flecha. Si tenéis curiosidad, con la ultimate de Killjoy no te afecta. Y la de Cypher sí que te afecta. Mientras te vas moviendo, justo cuando se activa, te va a spotear. Eso sí, luego puedes estar en otra zona, porque como sabéis, te spotea al momento. Así que la ultimate de Cypher te afecta a medias, podríamos decir. Mientras tienes la ultimate, las flashes también te afectan, porque estás invisible. Eso no significa que no puedas esquivar las flashes, por lo tanto, tener muchísimo cuidado con esto. Y aquí una habilidad que me ha sorprendido bastante: la ultimate de Sky, chicos y chicas. La ultimate de Sky, si se activa la ultimate, ¿vale? Y luego tú, la tuya, te persigue. Pero también, que lo sepáis, si tú activas la ultimate y luego la de Sky, también te afecta. No sé si cambiarán esto. Decidme qué opináis sobre esto en los comentarios, porque esta ultimate ya no me cuadra tanto que, bueno, funcione de esta manera. El lobo de Sky, si está cerca de la ultimate de Yoru, lo spoteará. Así que es muy, muy interesante cómo Sky counterea directamente a Yoru. Pero una curiosidad de Sky: puede curar a Yoru mientras está invisible. ¿Y por qué digo que es una curiosidad? Porque Sage, chicos y chicas, no puede. Supongo que eso es porque la habilidad de Sky es una cura en área y Sage, en este caso, al ser un personaje que cura directamente y el Yoru está invisible, no puede hacerlo. Y bueno, por último, si tenéis la curiosidad de cómo sería una ultimate de Yoru aliada contra una enemiga, la tenéis en pantalla básicamente cuando están cerca se ven. Así que bueno, se puede dar este caso. Pero la ultimate de Yoru, ¿de qué manera la utilizaba la gente, chicos y chicas, para abrir un site? Lo que hacían era básicamente el Yoru entraba el primero con la ultimate y con los ping decían: ya hay un enemigo aquí, hay un enemigo en esta zona, y por lo tanto podías entrar muy fácilmente en la bomba. Así que, chicos y chicas, como veis, Yoru es un agente increíble. Espero de corazón que este vídeo os haya gustado y hayáis aprendido más sobre él. Si ha sido así, reventad el botón de like. Y a las 9 de la tarde, hora española, es decir, dentro de 4 horas tendréis un nuevo vídeo sobre el episodio 2. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. No olvidéis suscribiros para ver más vídeos de este nuevo agente. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.